el chismecito del día. Les voy a platicar de lo que es tendencia en las últimas horas. Salió la canción que la pusimos hace un ratito, es más, si la puedes poner de fondo musical, estaría increíble, mi queridísimo Charlie. La de Me Queda Un Por Ciento, que por cierto yo soy buenísima para cambiarle la letra a las canciones. Y yo ando cantando, Me Queda Un Momento. Y mi hija, mamá, así no va, así no va. Súbele, súbele. Lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Bueno. El orden cronológico de las cosas es el siguiente. 2022, dijo Bad Bunny, me retiro un año. Miles voy, ¿cierto o no? Uno dijo, se va a ir a descansar, quiere una pausita, ya ganó el dinero suficiente, ¿no? Quiere un espacio para él. Está agotado, tan está agotado que también ya está fastidiado de cámaras, de otra foto, otra foto, otra foto. Se acordarán que le quitó un celular a una chica y lo aventó por ahí, ¿no? Y fue enjuiciado y después de tanto amor en las redes sociales, de pronto uno comete un errorcito que, obvio, ojo, uno es uno. Dos es gracia, pero tres ya lo estás pensando. Hay que tener cuidado con esa repetición de cosas, ¿vale? El asunto es de que empezó a ser cancelado en las redes sociales. Sin embargo, pues había dejado ya muchas de sus canciones y ya son clásicas en nuestra playlist y todavía lo teníamos en mente. Y de pronto empieza a despuntar nada más y nada menos que el regional mexicano, pero desde los corridos tumbados, que para mi punto de vista yo así de... yo estoy como el meme... De que, a ver, no que no, morra, no te gustaban los corridos tumbados y de pronto yo cantando la de Ella Baila Sola. Es muy buena la rula, tiene muy buen timing. No sé por qué, yo no sé a qué Santos se encomendó, pero llegó hasta niveles internacionales. Primer lugar global, Peso Pluma. Es un chavito que ha armado los dos últimos años. O sea, que dijeras, híjole, es que la ha talachado una y otra vez. No sabemos a qué Santo se encomendó para tener tanto éxito en tan poquito tiempo. Lo malo de esto, de cuando tienen el éxito en tan poquito tiempo, es que se les sube muy rápido y empiezan con declaraciones que no vienen al caso. Una de ellas fue una declaración de Peso Pluma en un concierto donde dijo, a mí Bad Bunny, lo que ustedes quieran ponerle, ¿ok? Pero de forma despectiva. Acto seguido, ¿qué dijo Bad Bunny? ¡Ja! ¡Ja! Ahí te voy. Y el asunto es que para muchos de nosotros fue sorpresa que Bad Bunny y Grupo Frontera, bueno, pues unieran sus talentos para grabar el tema 1%. Y así como ha sido sorpresivo para muchos, ¿saben qué pasó? También fue sorpresa para Grupo Frontera. Grupo Frontera no sabía que iba a grabar con Bad Bunny. Grupo Frontera grabó su parte. A Bad Bunny le presentaron la canción de Grupo Frontera. Bad Bunny dijo, me encanta, voy a hacer mi verso. Lo grabamos y se lo ponemos. Cuando llega la sesión fotográfica y presentarles la canción a Grupo Frontera de cuando se iba a subir, están con cara de, está ahí Bad Bunny. Y hay un verso con Bad Bunny. Y ellos no se la podían creer. ¿Te imaginas tú que me estás escuchando? Que hagas un trabajo, que te guste la chamba de alguien que está famoso a nivel internacional y que de pronto llegues a tu chamba y te digan, aquí está el cuate este que está muy famoso, que hace lo mismo que tú y va a trabajar contigo. Sí se te caen los chones, ¿no? Sí se te caen los chones. Por eso ellos están hay unas imágenes por ahí donde están con cara de, no me la puedo creer. O sea, como muertos de la risa de verdad, no nos lo podemos creer. Así pasó en una reciente entrevista para Zayn en Apple Music, el vocalista del Grupo Frontera, que lleva por nombre Adelaido Solís, dijo que él y sus compañeros no esperaban que su canción fuera una colaboración con Bad Bunny y se enteraron de esto hasta que grabaron el video musical. Previo a ello, ellos desconocían lo que estaba pasando y lo que más desconocían era el exitazo que se venía, porque les decía, hace algunas horas yo les compartía que estaba la canción en el lugar número 3 y ha subido al lugar número 1 en México y también a nivel global, ¿ok? Ahora está en primer lugar la canción de Bad Bunny, 1%, con Frontera. En segundo lugar está la de Ella Baila Sola, con Peso Pluma. Y en tercer lugar está también esta Miley Cyrus con la canción Flowers. Ahí estamos. Son exactamente las 10 de la mañana con 19 minutos. Estamos grabando. Son exactamente las 10 con 19 minutos y este ha sido el chismecito del día. Baby, pa' que te mientas.